Seguimos compartiendo toda la información de estos Juegos EPA de 2018 desde Neuquén, desde Radio y Televisión de Neuquén, pero hacia toda la Patagonia a través de la red de televisoras públicas. Estamos transmitiendo en vivo para todas las provincias. Y ahora vamos a pasar con Belén Musolino, que tenemos más información. Exactamente, porque volvemos al atletismo, volvemos a la ciudad deportiva donde estuvieron desarrollándose las primeras pruebas de esta disciplina que tendrá continuidad mañana, recordemos, con algunas de las definiciones. Pero es momento de seguir compartiendo el trabajo realizado por cada uno de los periodistas que integramos esta red de canales patagónicos. Seguimos escuchando las voces de ellos, de nuestros atletas que nos representan en cada una de las provincias. ¿Contenta, me imagino, que satisfecha con lo que hiciste? Sí, porque mejoré mi marca, nunca había saltado 4.56, siempre saltaba 4.20 como mucho. ¿Cómo te había ido en las vallas? No, me caí, salí tercera. Por suerte no me calificaron porque pensaron que había tirado una valla. Bueno, venís bien entonces, venís sumando puntos importantes, te faltan un par de pruebas más todavía. Espero que me vaya bien en las otras porque estoy nerviosa todavía. Y espero que me vaya bien en 600, que me tienen fe mis entrenadores. Muchas gracias. De nada. La palabra de ella y en ella a cada uno de los atletas que estuvieron participando esta mañana en Ciudad Deportiva de lo que fue la primera jornada del atletismo. Mañana la cita comenzará tanto para los varones como para las mujeres a partir de las 9:30 de la mañana. Allí estarán presentes todos y cada uno de los atletas para la definición. Pero Gastón, tenemos más información aquí en este programa especial de la primera jornada de los EPADE. Sí, ahora nos vamos hasta La Caldera, donde en este momento están disputando encuentro Río Negro y Neuquén, para hablar con Luis Sánchez, presidente de los EPADE, y también su secretario de Deportes de la provincia de Neuquén, a quien le damos bienvenida a esta transmisión hacia toda la Patagonia a través de la red de televisoras públicas. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, bien, contentos nosotros trabajando y cubriendo todo lo que tiene que ver con los EPADE. Agradecerte a vos también a través de este programa las gestiones para que puedan venir nuestros colegas de las distintas provincias. Y estamos aquí esperando por más información. En este momento ya están jugando los chicos de Río Negro y Neuquén. Están jugando, el primer cuarto está por terminar, gana Neuquén 12-3. Bien, la selección neuquina, una de las candidatas también en cuanto al básquet. Bueno, Luis, me imagino que las expectativas, como siempre, altas. ¿Cómo se encuentra por ahora la logística? ¿Cómo viene todo en estos Juegos EPADE? No, la verdad que estamos bastante satisfechos como se ha ido trabajando, cómo se ha ido desarrollando todo. Hoy, hasta como decían ustedes, nos tocó un día fantástico para el atletismo, para el ciclismo por la mañana. Todos los escenarios están en óptimas condiciones, está funcionando todo bien, así que nada más que palabras de agradecimiento para el equipo de trabajo de la Secretaría de Deportes, para todos los presidentes de clubes y federaciones que estamos trabajando todo en un bloque compacto, utilizando la infraestructura de ellos y ellos colaborando, haciendo que los EPADE sean de todos, y por supuesto a las provincias que nos visitan, porque hay una gran comunión en el Consejo Directivo del EPADE y en el Consejo Técnico, todos tiramos para el mismo lado, están saliendo muy bien, así que estamos realmente satisfecho, pero sabemos que todavía falta mucho por recorrer hasta el día viernes que se cierra. Bien, primera jornada que tuvo actividad, por ejemplo, en el atletismo, en la pista de solado sintético. Se tiene la oportunidad de probarse a full en estos Juegos EPADE. También las canchas de sintético de Atlético de Neuquén, de Pacífico. ¿Cómo se encuentra la infraestructura? Bueno, sabíamos que este era uno de los puntos más altos que podíamos llegar a mostrar. En cuanto a la organización, tenemos la pista de atletismo que debuta en unos Juegos EPADE, tenemos la pista de ciclismo también, que es la primera participación en cualquier tipo de juegos y que fue, la verdad, que motivo de orgullo para nosotros y de muchos comentarios positivos por el resto de las provincias. Después, mañana va a ser utilizado el autódromo, como decían ustedes también, los sintéticos de Pacífico y de Atlético, que la verdad que están en óptimas condiciones, y el CEP número uno para natación, que sumado al Rucachín Judo, hacen que la infraestructura sea uno de los puntos más altos para mostrar en esta organización.
Bien, y es la primera edición que no cuenta con los atletas con discapacidad. Recordemos que se separaron estas dos actividades para poder realizarlas de la mejor manera. ¿Cómo encuentran esto? ¿Cómo fue el resultado de lo que fueron los Paraepade y esta primera edición que ya cuenta con una sola rama? No, fue la verdad que una decisión acertada, prestarle la debida atención al desarrollo de los juegos PSD. La Pampa recogió el guante de ser el primer organizador y fue, la verdad que fue una decisión acertada. Los chicos lo disfrutaron mejor que nunca, todos estuvimos tranquilos de que había una organización exclusiva para ellos, y fueron realmente un éxito y también algo que demuestra que estos juegos han logrado un desarrollo deportivo que en algunos casos excede las políticas propias de cada provincia. Han ido un poco más allá, han ido creciendo en forma sostenida al punto de evaluar esto de que los Paraepade se realicen en forma separada de los convencionales. Estamos convencidos que fue una decisión acertada. Todas las provincias opinan con unanimidad de esta decisión y La Pampa, la verdad que fue una organización fantástica. Te saluda desde aquí, desde los estudios. Bueno, tuvimos la posibilidad de estar junto a vos, tanto en el atletismo esta mañana, como después te hemos visto en diferentes escenarios. Ahora te encontrás en el partido de básquet, en este clásico, si se quiere, del Alto Valle, como venimos diciendo, una final casi casi anticipada entre Río Negro y Neuquén. La verdad es que, ¿cuáles son tus sensaciones de cómo están viviendo cada una de las delegaciones el desarrollo de esta primera jornada de competencia? Nosotros vemos que los chicos están muy felices, han viajado cada uno de su provincia de la mejor manera. Acá, un tema clave, que si lo sabemos, quién le toca la responsabilidad de estar local y a quién le toca viajar, que la alimentación es un tema muy importante porque son chicos que están en pleno desarrollo, de mediano y alto rendimiento, y la verdad que la alimentación ha sido uno de los ítems que ha recibido más elogio por parte de las delegaciones, lo que nos deja sumamente tranquilos porque es una responsabilidad exclusiva del anfitrión. Los escenarios, como decíamos, repasábamos recién, el día, todo hace que los chicos lo estén disfrutando de una manera maravillosa y eso nos deja muy muy tranquilos, así que esperemos que el clima nos vaya acompañando y que además en el desarrollo de la competencia se vean partidos como los que vimos hace un ratito en fútbol, Neuquén Tierra del Fuego, lo que estamos viendo ahora en básquet en Río Negro Neuquén. Son clásicos, los chicos también se conocen mucho de las competencias que tienen cada una de las federaciones. Y además que han hecho amigos, así que la verdad que tiene todos estos juegos para ser uno de los mejores de la historia. Luis, para ir cerrando realmente lo que decías vos, ¿no? La importancia de estos juegos CEPADE, cómo repercuten en el resto del país, cómo se miran, cómo se empiezan a tener en cuenta también para otro tipo de eventos, lo mismo que la Araucanía, cómo la Patagonia puede hacer punta en el deporte de esta manera y lo importante que es, ¿no? Hay gente que está viendo este programa que por ahí no tiene una profundización sobre el deporte regional y cuál es la importancia, ¿no?, de que se hagan estos juegos. Nosotros hace 2 años y pico que ya venimos compartiendo reuniones mensuales con todos los secretarios de deporte convocadas por la Secretaría de Deporte de Nación y en estas reuniones queda claramente establecido, ya hemos recibido elogio en la Patagonia, la organización que tienen a través de este ente patagónico deportivo, a través de la historia de la Araucanía, es la región en términos deportivos más consolidada de toda Sudamérica, y eso claro que nos llena de orgullo y que nos muestra y nos posiciona de una manera diferente, distinta, nos permite, en cierta manera, entre comillas, plantearnos ante Nación para el apoyo a estos juegos y el apoyo a la inversión en infraestructura. Así que bueno, ese es un logro de todos los que han integrado el EPADE, pero fundamentalmente de las decisiones políticas de los gobernadores de respaldar y de respetar estos juegos, ¿no? Bueno, Luis, muchísimas gracias por el contacto y también, bueno, por el contacto, por ser nuestro cronista desde La Caldera y también por la logística para que los compañeros y colegas de los distintos canales puedan venir hasta aquí. No, la red patagónica ha funcionado muy bien, hay que seguirla acompañando y apoyando. Para esto se firmó el convenio, todos conscientes de la importancia de poder hacerle llegar a cada papá y a cada afecto que ha quedado lejos, viendo cómo le va a su hijo, pueda vivirlo a través de esa red patagónica, seguirlo en su experiencia deportiva. Ha sido muy importante y sigue siendo muy importante y seguramente seguirá creciendo, así que los agradecidos somos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.
Ahí pasaba Luis Sánchez, presidente de los EPADE, y además es el subsecretario de Deportes de la provincia de Neuquén, contando un poquito las sensaciones de cómo vienen estos juegos, un poco de balance, obviamente que eso va a ser para el viernes, para el último día de estos juegos, y agradeciendo también nosotros obviamente por la logística para que podamos estar aquí presentes. Ahora sí, vamos a cambiarnos, vamos a ir a otro deporte, al básquet también, pero en este caso básquet femenino. Exactamente, así es, Gastón, porque hoy por la tarde, a las 3 de la tarde, arrancaba en el Club Centro Español en Plotier este partido entre los equipos de Chubut y Santa Cruz, un partido que a priori, bueno, especie de clásico, si se quiere, de la Patagonia más austral. Allí observamos un encuentro que en primera instancia sacó ventaja el equipo de Santa Cruz, se puso 11 arriba, ahí estamos observando las imágenes del partido. La verdad, en un primer tiempo donde sacó una ventaja de muy grande, de 37 a 15 fue el resultado parcial de la primera parte, 17-7 en el primer parcial, 28 en el segundo. Ya en el tercer cuarto se acercó, se nota que hubo una charla importante allí del técnico de Lucas Núñez, el técnico del equipo chubutense. El tercer cuarto fue ganada por las chicas de Chubut, 15-10, y en el cuarto también fue ganado por las chicas de Chubut por 18 a 13. Así todo, con la ventaja que se había obtenido en la primera parte, en el primer tiempo, la victoria fue para el equipo santacruceño por 60 a 48. Arrancó bien entonces la delegación de Santa Cruz en lo que respecta al básquetbol. Después del partido charlábamos justamente con una de las chicas protagonistas del equipo ganador, en este caso con Felgueroso. Ella se llama Camila Felgueroso, una de las figuras. En realidad todas fueron figuras porque hicieron un buen partido. Y también con la palabra de su entrenador, estaba muy contento Maximiliano Olmos, que es quien dirige a las chicas de la provincia de Santa Cruz. Vamos a observar la nota, por favor. Camila Felgueroso, felicitaciones, bueno, por el arranque en los EPADE. Sí, la verdad que muy contentas por el arranque. Pudimos hacer lo que veníamos planeando hace varias semanas y, bueno, la verdad estamos todas muy contentas por el resultado. Primer cuarto, por ahí la diferencia que sacaron, quizás le dio un poco más de confianza para el desarrollo de todo el resto del partido, ¿no? Sí, nos dio bastante confianza. Después nos apretaron un poco, pero pudimos resolverlo. Así que, bueno, tranquilas y contentas por el resultado. ¿Tu primera participación en los EPADE? No, ya vengo con 3 EPADE encima. Y bueno, nada, la verdad que se formó un grupo muy lindo este padre y bueno, vamos a dejarlo todo. Está bien. Mañana Neuquén, un rival también importante, ¿no? La localía. Sí, mañana tenemos al local. Bueno, tenemos que demostrar qué es lo que sabemos hacer y bueno, hay que dar todo y bueno, y ser fuertes de la cabeza. Pasaron los nervios. Bah, no sé si pasaron del todo, pero sí, ya pasó el primer partido. El primer pasito, como hablamos con las chicas. Y nada, a disfrutar ahora todo lo que viene. Lo que viene, bueno, mañana en Neuquén, pero quedémonos un poquito en el arranque. Fue bueno el comienzo y eso creo que le dio confianza a la chica, ¿no? Sí, coincido. Por ahí quizás un exceso de confianza en el tercer cuarto y principio del cuarto. Dejó que se nos acercaran. Pero las chicas están bien, están contentas, están muy motivadas. Así que yo creo que podemos hacer un buen torneo, pero nada, como decir, no hay que relajarse y entrar con todo y terminar con todo. La mayoría de las chicas ya han estado por ahí en selecciones menores con argentinos, así que por ahí más o menos la mecánica, el laburo, la conoce. Por supuesto, mañana enfrentar a Neuquén, el segundo partido de esta fase inicial, ¿no? Sí, el local, vamos a ver cómo está, sabemos que siempre el local se prepara de la mejor manera, y veremos Neuquén-Río Negro, creemos que vienen como favoritos, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible para demostrar que no es así. Bien, ahí estábamos escuchando entonces a Maxi Olmos, el director técnico, el que prepara a las chicas de la provincia de Santa Cruz. Reitero, 60-48 el resultado final, y también a Camila Felgueroso, una de las chicas protagonistas de este primer partido de Santa Cruz en básquet femenino, Gastón. Bueno, lo decíamos cuando comenzamos el programa, el partido entre Chubut y Tierra del Fuego en básquet masculino. Partido picante que terminó en el suplementario, ganó finalmente Chubut 63 a 56 a Tierra del Fuego, y estuvimos presentes ahí también. Estos fueron los testimonios que trajimos de la cancha de básquet. Sí, la verdad que hicimos un buen partido. El año pasado nos habían ganado por 50 los de Chubut. Y la verdad que yo dije, este año para mí teníamos equipo y pudimos salir adelante y casi le ganamos. Así que está muy bien. Demostraron que vienen trabajando y mucho, que vienen apuntándole a estos juegos, consolidando también el grupo. Sí, ahora vamos a meter fuerte y a intentar ganar todos los partidos que podamos. Así podemos pasar a semifinales.
¿Alguna dedicatoria en especial para la gente que te mira allí en Tierra del Fuego, que te sigue en esta red patagónica? La verdad que para toda mi familia, que ahora voy a tener un hermanito o hermanita, que no sé, y la verdad que estoy muy feliz. Y también un saludo a mis amigos y todos los que me apoyan siempre. Bueno, felicitaciones por el triunfo. La verdad que lo dominaron siempre y casi se lo arrebatan al final. Sí, fue un partido muy peleado. La verdad que estuvimos mal de la cabeza, pero supimos sacarlo adelante y bueno, eso. ¿Qué pasó en ese último minuto cuando lo empatan? ¿Cómo jugó ahí la cabeza algo de lo que venís hablando? Y era mucha tensión, digamos, pero lo pudimos sacar adelante. Y se fue mi sombra con 5 faltas y ahí todos bajamos un poquito, pero pudimos salir. ¿Cuáles son las expectativas del equipo? Y las expectativas del equipo son salir campeón en lo posible, lo que se pueda, lo más lejos que se podamos llegar. Última, ¿algún saludo para alguien en especial? Un saludo para mi familia y para Octavio Más. Agradecemos la participación de Martín Díaz, ahí presente, compañero de Radio y Televisión de Neuquén, y a todos los que estuvieron trabajando. Hay que decir que hoy no estuvo acá presente Aníbal Reynoso de Canal 3, pero estuvieron trabajando él y todo el equipo de Canal 3 de La Pampa. Lo mismo sucede con Juan Mondragón de Canal 7 de Chubut, que hoy no está aquí presente, pero que estuvo trabajando cada uno de los canales. Y lo mismo Esteban Parobel de Tierra del Fuego, de Canal 11 de Tierra del Fuego, y el equipo de Canal 11 que están presentes. Vamos a ir rotando un día cada uno, vamos a estar aquí presentes para que todos puedan llegar a las distintas provincias, pero nos empezamos a despedir. Les decimos que tenemos un montón de información que nos quedó por compartir con ustedes. Lo que pasa es que no hay tiempo. No alcanza, la verdad que no alcanza el tiempo. Hay muchísima actividad. Bueno, les agradecemos, un saludo. Despedimos también a nuestra compañera Belén Musolino. Abrazo grande, chicos. Seguramente mañana estaremos compartiendo parte del material que nos ha quedado afuera. Y por supuesto también el inicio y el comienzo de dos competencias que no estuvieron hoy, porque justamente la participación será a partir de mañana, como es el judo y la natación. Exactamente, justamente en el CEF número 1 y en el Rucache. Ahora sí nos despedimos. Hasta mañana a las 19 horas.